Pájaro soñador. Escuchen, tenemos muy buenas noticias para ustedes. ¿Qué ocurre? No es nada malo. Además, no tiene nada que ver con Sanem. ¿Osman se los contará? Niat, señora Mepkibé, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Oye, me dijeron que ayer lo hiciste mejor que el actor profesional, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Estamos muy orgullosos de ti. Se los agradezco. Me voy a sonrojar. Solo quería darles las gracias. Siempre has sido un buen chico. Cuando eras pequeño, eras igual. Si alguien le rompió un vidrio a un vecino, eras el primero en disculparte. Yo también era muy bueno. Si alguien le rompió un vidrio a un vecino, de inmediato iba a hablar con sus padres para que les dieran lo que se merecen. Bueno, pero estoy aquí por otra cosa. Les traigo la factura por el servicio de comida. La mitad es suya. Pero no podemos aceptarlo. Eres como nuestro hijo. Nosotros te criamos, ¿no? Quédatelo. Un momento. ¿A mí no me quieren como a un hijo? ¿Solo quieren a Osman? ¡Esto es increíble! ¡Es el carnicero del vecindario! No sería justo. A Musafer y a Ihan también les pagaré. Nos ayudaron mucho. Esas son las buenas noticias. Nihat y Mepkibé, puedo decir que es el primer dinero que gané con mi propio trabajo. Me siento muy orgulloso de mí mismo. Pues te felicito. Leila nos consiguió el trabajo. Todos hicieron su parte. Lo hicimos en equipo. ¿O no? Osman, tienes un enorme corazón. Si tus padres pudieran verte, estarían muy orgullosos. Oye, no hagas eso, no las tires. Ah, ya, perdón. De hecho, creo que podemos volver a trabajar juntos. Sí, hay otra oportunidad. ¿Mepkibé? Sí, ya preparé los platos. Si se hace falta, Melat me ayuda. Sí, es buena idea. Aquí está la factura. Entréguesela a las chicas para que la lleven a la oficina. Es mejor que yo la lleve. Es un gesto más profesional. Mepkibé, quédate en la tienda. Yo iré a la agencia y pasaré a saludar a las niñas. De acuerdo. Regresaré a la tienda. Y gracias de nuevo. Que tengas un buen día. Osman tiene un corazón de oro. Es un joven de buenos sentimientos y responsable. Solía haber un joven con un corazón de oro en este vecindario y le rompieron el corazón. Y es como un jarrón. Una vez que está roto, nadie puede pegarlo. Podrás repararlo, pero nunca vuelve a ser el mismo. Nunca más. Jamás. Creo que terminamos de romperle el corazón. Pero es que es demasiado sensible. Pero es un amor. Sí, a diferencia de su madre. Los hechos son irrelevantes. ¿Señorita Darren me llamó? Siéntate, Sanem. Llama a Osman y dile que venga. Tendremos una sesión de fotos para la empresa Orgate esta tarde. Habían elegido a otro actor, pero cambiaron de opinión. Ahora quieren trabajar con él. No le pagarán mucho, pero no está mal para empezar. Si Osman acepta y no tiene otra opción, llamaremos a la gente de vestuario, ¿sí? Osman será modelo, me alegro mucho. La sesión durará unas 2 o 3 horas. Si él no puede, llamaremos a otro. No te preocupes, Darren, voy a convencerlo. Sé que ambos terminaron ya. Pero veo que siguen siendo buenos amigos, ¿estoy consciente de eso? Bueno, somos amigos desde la infancia. Además, Osman es una buena persona. Es un gran chico. ¿En serio? Sí, eso puedo verlo. Tiene que ser muy buena persona. Para ver cómo su exnovia sale del agua con su jefe y no decir nada. Y encima prepararle albóndigas veganas. Es interesante. ¿Hay algo más que pueda hacer, Darren? Sí, lo hay. Espera. Sanem, eres una chica muy inteligente y con mucho talento. Puedes ascender con méritos propios, conoces tus puntos fuertes. No necesitas apoyo de nadie. No te hace falta en lo absoluto. No te involucres con Jan solo para progresar. ¿Por qué? Porque todo cambia en cuestión de segundos.
Te pondrán obstáculos para que te equivoques y el jefe un día se cansará de ti y te despedirá. Te lo digo como mujer y como amiga. ¿Amiga? Bueno, no sabía que éramos amigas. Llamaré a Osman, que también es mi amigo. Así todo quedará entre amigos. Hasta luego. Hermano, ¿dónde estuviste anoche? Traías puesto el smoking. No te lo pienso contar. Uf, no me cuentas nada. Esta noche hablamos. Vaya, Jan DeVitt hablará conmigo, ¿eh? Genial. Déjame decirte que Polen está triste. No quiero disculparla, pero era algo imprescindible. Sí, pero te has vuelto muy misterioso, ¿eh? ¿Hablamos esta noche? Y mira quién habla, el que nunca dice nada y tampoco dice a dónde va. Voy a una reunión, por cierto. El gerente de Orgate tiene un nuevo director general. Vendrá a la sesión de fotos. Metin se encargará de los contratos. Bien, cuídate. No podré ir porque aún tengo cosas que hacer. ¿Qué cosas? Ah, de acuerdo. Me callo, no dije nada. Ya me voy. Adiós. Pastelería de Leila. ¿Cómo me veo? ¿Qué opinas, Mefkibé? ¿Parezco un hombre que tiene dos hermosas hijas? Estás muy guapo. Pero te advierto, si te piden que participes en la sesión, te niegas. No te preocupes. Ah, casi lo olvido. Dame el sobre con la factura. Claro. ¿Sabes qué, Niat? ¿Qué? Creo que el servicio de comida podrá ser un buen negocio. Me refiero al crédito de Sanem. Sí, yo también lo había pensado. Sería algo muy bueno. Con ese dinero podríamos pagar nuestras deudas. Como padre, me da vergüenza que nuestra hija esté pagándolas. De esa forma lo haríamos nosotros. Bueno, observa a las niñas. Sobre todo a Sanem, que anda con Jan. Y note a Leila un poco triste. Habla con ella. Está bien, no te preocupes. Te aseguro que veré a las dos. ¿De acuerdo? Me preocupan. Tranquilízate, yo me haré cargo. De acuerdo. Vaya, vaya. Se ve muy apuesto y elegante. Le queda muy bien el traje. Muchas gracias. No me ponía este traje desde que era jovencito. Te ves bien. Ya verás cómo lo resuelvo. Nos vemos. Claro, que te vaya bien. Bien, ¿quería hablarme? Ven conmigo, eso haremos. ¿Pero sobre qué? Siéntate. Pero yo no sé nada. No te pregunté nada, niña. Pero le juro que no sé nada, en serio, soy muy joven. Para saber todo sobre la vida. ¿De qué hablaban esta mañana? ¿Por qué le gusta hacerme tantas preguntas? Además, cuando se pone así, me da miedo. Bueno, hablamos de todo lo que ha pasado en estos días, de cómo empezamos preparando albóndigas veganas y terminamos haciendo un negocio de comida, y del buen trabajo que hicimos. ¿Qué hay de Sanem? Habla. Se lo voy a explicar de otra manera. Hablamos del servicio de catering y de cómo ha cambiado últimamente el mundo de la comida a domicilio, ¿sabe? No podemos quedarnos sentadas a esperar que los clientes nos llamen. Hay una aplicación, se la voy a mostrar. Aquí la gente publica la comida que quiere y la gente que cocina puede hacerles una oferta. ¿Hay gente que se dedica a cocinar para otras personas? Ay, son tiempos diferentes. Todo cambia a gran velocidad. Ya no es como antes. Ahora la gente organiza fiestas y encargan la comida en lugar de cocinar. ¡Ay! ¿Esa mujer quiere 3 kilos de pimiento? ¿Se los puedo preparar? Hagámosle una propuesta. Sí, hazlo. De acuerdo, aquí voy. ¿Cobramos 300? Es mucho, pon la mitad. ¿Pero no es muy barato? Muchas de las cosas las tengo aquí en la tienda. Pon la mitad. De acuerdo. 150. En cuanto llegue la respuesta, le aviso. No te vayas. Hablábamos de Sanem. No puedo hablar sobre ella porque no sé nada al respecto. Yo le aviso. Y piensa en los pimientos. Ha vuelto a engañarme de nuevo. ¡Rami, un té! ¡Enseguida! ¿Tienes 2 minutos? ¿Solo 2? Sí, 2 minutos, porque tengo que ir al banco y no quiero llegar tarde. Espera, espera, te mostraré algo. Ven, siéntate. Mm.
La verdad es que no sé mucho sobre estas cosas. Oh, ¡mira! ¡Ya se hizo! ¡Qué rápido fue eso! ¿Viste lo lista que soy? Ay, por cierto, ¿qué haces? Bueno, te estoy mirando y me estoy imaginando un brillante futuro a tu lado. ¿Traslados al aeropuerto? ¿Vas a ir a algún lado? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No te vayas. No lo dije. Tengo que irme, ¿de acuerdo? Adiós. Espera, aún no pasan 2 minutos, Sanem. Te lo preguntamos porque estuviste ahí esa noche. Tuviste que haber visto algo. Puede hacer todo lo que quiera, estoy seguro. Él fue a la ópera, llevaba puesto el smoking. Tal vez pensó que había una actuación. ¿Pero qué les importa? ¿Pero qué les importa? ¿Por qué quieren saberlo? ¡Ya dejen de hablar! ¡Ya basta! ¡Ya cállense! ¿Eso es todo? ¿Qué pasó? Estábamos hablando de la fiesta. Y que acabó muy pronto. Al final tuve que ir sola porque Sanem se bajó del taxi. Es que yo fui a ayudar a JJ a la ópera. ¿Qué pasa? Somos amigos. Fui a ayudarlo, ¿de acuerdo? Sí, exacto. Sanem fue a ayudarme. Lo preparamos todo juntos. ¿No es cierto, Sanem? Por cierto, desapareciste y no te volví a ver. ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde te metiste? ¡Ay, babosa! ¿Qué te pasa? Cállate. Silencio. Aquí hay gato encerrado. Dime la verdad. ¿Qué están haciendo todos aquí? Deren. JJ, Gullis, los productos ya llegaron. Vayan a revisarlos. Vamos a trabajar, que tenemos una reunión. Ay, está bien, ya voy. Pues vamos todos a la reunión. Sanem. ¿Dónde estuviste ayer? ¿A dónde fuiste anoche? Ay, ¿recuerdas las albóndigas que preparé? Fui a buscarlas y se las llevé a casa al señor Jan después de la fiesta. Pero de pronto cambié de opinión porque no tenía ganas. Así que preferí ir a echarle una mano a JJ porque el pobrecito... Ay, cállate, Sanem, por favor. Me da igual. ¿Te da igual? ¿No hay más preguntas? No, ya no hay más. Hablaremos más tarde. ¿Y esa cara por qué? Es privado. Tal vez te lo cuente. ¿Vas a contármelo? No me lo esperaba de ti. Dije tal vez, Sanem, tal vez. Tal vez te cuente. ¿Está bien? Si necesitas hablar, ya sabes dónde encontrarme. Para lo que haga falta, ¿entiendes? Ven a buscarme cuando quieras. Ya tienes todo. Oigan, vamos a hablar sobre los productos Orgate. ¿Todo está listo? Por supuesto, señor Jan. JJ, ¿y la ópera está lista? Sí, está lista, señor Jan. Si no me hubiera echado, habría terminado antes. El cliente estará a las 3. Nosotros deberíamos estar ahí antes para tener todo listo. Es una sesión bastante sencilla. Sanem, ¿llamaste a Osman? Lo hice, pero aún no ha respondido. Lo llamaré de nuevo. Sí, llámalo. Todos vuelvan al trabajo. Oye, Deren. ¿Sí? Si participa Osman, ¿puedo ir yo también a la sesión? ¿Sí? ¿Quieres que llame a la señorita Eileen? ¿Por qué quieres llamar a la señorita Eileen? Me pidió que la llamara por si necesitaba una actriz. Pero, Gullis, ¿para qué agencia trabajas, querida? Dime, ¿para quién trabajas? Y ahora dime quién es tu jefa. No la menciones. No quiero verla por aquí. Oye, supongo que no hace falta que llamemos a la señorita Eileen, ¿verdad, Jan? Ya llegó. ¿Quién llegó? Querida, estabas hablando mal de mí. ¡Qué coincidencia! Orgate es mi cliente. Y en mi opinión, todos los clientes merecen el mismo trato. Ya te enseñaré cómo se hace, cariño. Siempre podrás contar con mi apoyo. Bueno, ¿nos vamos? Llegaste un poco temprano. Desafortunadamente tendrás que esperar o puedes irte a la locación. Prefiero esperar en la oficina de Emre. Siempre esa mujer. ¿Qué? ¿Nunca piensa irse? No la soporto. Jan, ¿qué se le perdió en la oficina de Emre? ¿Qué le pasa, eh? La verdad no lo sé, Deren. Oye, JJ, mira, la cámara ya está preparada. Está ajustada y configurada para la sesión, ¿de acuerdo? Toma, llévate la mochila también. Sí, vamos. Señor. JJ, ten mucho cuidado con esa cámara. Si le pasa algo, el señor ya nos matará. Es muy especial, prácticamente es única. Entendido. Cuidado con los lentes, son más valiosos, JJ, hablo en serio. Deren, me estoy angustiando solo de escucharte. ¿Por qué me dices todas estas cosas? Estoy muy estresado, por favor, me voy a morir. No me hables de esa manera, siempre haces lo mismo. Es que siempre me la aplica. ¿Estás nervioso, JJ? Sí, claro. Perfecto, me parece bien. Es mejor que estés nervioso, ¿de acuerdo? Y tú, no te acerques a Lindas. Ni siquiera por error. Ahora todos a trabajar. Te diré algo.
Si discutieron el día del aniversario, ¿cómo es posible que espere en la oficina de Emre? ¿No te parece sospechoso? Esa mujer viene todos los días. No es nuestro problema. No se puede hablar contigo. Tengo cosas que hacer. Sí, claro. De acuerdo, gracias. Señorita Aileen, si está buscando al señor Emre, ¿no se encuentra? ¿Puedo ayudarla? No hace falta que me ayudes con nada. Lo esperaré en su oficina. Por desgracia, no puedo dejarla entrar. El señor Emre no quiere que nadie entre a su oficina cuando no está. No le agrada. Soy su asistente personal, así que está bajo mi responsabilidad. Lo siento mucho, no puedo dejarla entrar. Pero, si gusta, puede esperarlo aquí. Venga. ¡Contesta! ¿Y ahora qué hago? Ay, ¡ah, el celular! ¡Ah! ¡Pensé que lo había tirado! ¡Ah! ¡Qué susto! ¿Hola? Hola, JJ, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy pensando en la cámara. No sé qué voy a hacer. Necesito encontrar urgentemente un lugar seguro para guardarla. ¿Qué cámara? No sé de qué estás hablando. No es importante, es igual. ¿Qué se te ofrece? Bueno, por lo del entrenamiento. Estaba revisando mi agenda y me di cuenta de que estaré muy ocupada. Entonces, ¿qué día te gustaría que nos viéramos para una sesión? ¡Ah! ¡Ah! Oye, ¿estás bien? ¿Por qué esta mujer siempre es así? ¿Por qué se dedica a perseguirme? ¿Por qué siempre está aquí? Es un agobio. Estoy muy estresado. Creo que me va a dar un infarto, de verdad. ¿Qué mujer? ¿Pero de qué hablas? Ayhan, ¿puedo llamarte más tarde? Ahora mismo estoy muy ocupado con mi trabajo, ¿de acuerdo? ¡Ya me voy! ¿Me colgó? Dijo una mujer. ¿Habrá otra mujer? Me pregunto si esa loca sigue ahí. ¡Maldita sea! No sé por qué me guiñó el ojo. Si le digo a alguien que me guiñó el ojo, nadie me va a creer. ¿Qué pretende? ¿Está demente? Esa mujer es un peligro. Está loca. Ha perdido la cabeza. ¡Ay! Aquí tiene. Muchas gracias. Provecho. Muchas gracias. Hasta luego. Sanem llamando. Hola, Sanem. ¿Qué pasó? Osman, ¿puedes salir de la tienda un par de horas? Te necesito en la agencia. Por supuesto. Voy ahora mismo. ¿Yan te hizo algo? No, nada. Le hice muchas preguntas y todas me las contestó y como es tan dulce. Luego las preguntas se me olvidan porque solo puedo pensar en él. ¿Qué voy a hacer? Sanem, ten cuidado. No olvides lo que hablamos. ¿De qué hablamos? Osman, porque no recuerdo nada. ¿Qué fue lo que hablamos? Sé que es imposible que ambos podamos estar juntos, Osman. Le mentí muchas veces y sé que nunca me amará. ¿Qué hago ahora? Espera, ya voy para allá. Ya voy. Espera. ¡Ay, no! Espera, espera. Te llamé por otra cosa. Hay una sesión de fotos con Orgate y te quieren como modelo allá. ¿En serio? Ah. ¿Les gustó mi actuación? Sí, les encantó. Tienes talento natural. Felicidades. ¿Vas a venir? ¿Irá Leila a la sesión? Prefiero mantenerme lejos de ella. Ay, irán varias personas. ¿Se puede saber qué problemas tienes con mi hermana? Pues es que no le gusto. Me lo dejó claro. Da igual, lo hablamos cuando te vea. Mantente alejada de Jan. Para ti es fácil decir eso, Osman. Pero claro, lo intentaré, lo juro. Seguiremos con las preguntas ahora que no hay nadie por aquí. Señor Jan, parece que le gusta que lo interroguen. Quiero resolver esto lo antes posible para poder pasar al siguiente nivel. ¿Al siguiente nivel? ¿No podemos quedarnos en este? Pregunta lo que quieras, Sanem.
La pregunta, ¿cuál era? Ya recuerdo. Dijiste que no revelaste que eras Albatros porque estaba comprometida. Pero ¿por qué no me lo dijiste después de saber que ya no estaba comprometida? No vas a creerlo, pero te lo dije. Y no pudiste escucharlo. ¿Me lo dijiste? Sí. ¿Cuándo? Cuando fuimos a la cabaña mientras bailábamos. Te lo dije, pero te quedaste dormida y pusiste tu cabeza en mi pecho. Y te dormiste. Apoyé la cabeza en tu pecho y me dormí y también bailamos. Vaya, será mejor que no hablemos sobre eso. Ya contestaste mis preguntas y todo me parece bien. Estoy dispuesto a contarte todo lo que quieras saber. Pero ¿por qué no vamos a un sitio donde podamos estar solos? Podremos hablar sin interrupciones, ¿eh? Aquí es un poco más difícil, ¿no crees? Sin interrupciones. Voy a revisar la lista de tareas. Parece que hay que comprar pastel. También saldré a comprar el té. Y nos estamos quedando sin café. Y además tengo que llamar a la gente de vestuarios y preparar el té. Estoy muy ocupada, tengo mucho trabajo. Sí, mucho trabajo. Hola, Emre. Te estaba esperando. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? También, gracias. Aileen, ven a mi oficina, ¿sí? Está bien. ¿Sabes? Tu secretaria no me dejó entrar. ¿Puedes creerlo? Pues hizo bien. Eres mi exnovia y la gente no te tiene mucho cariño, así que es mejor que tengas cuidado. No me importa eso. ¿Sabes qué? Puedo deshacerme de Leila en un segundo, pero tengo cosas más importantes que hacer. ¿Y qué cosas son tan importantes? Ocuparme de mis clientes, cuidar mi vida. Ya sabes. Aileen, me incomoda que vengas a la agencia tanto. Mi querido Emre, es mejor que te acostumbres a verme por aquí, porque tenemos la campaña del auto esperándonos. ¿Cómo? Dijiste que se la pasarías a mi hermano. No dije lo contrario. Pero no puedo quedarme al margen y permitir que Deren se ocupe de la parte creativa. Hoy tenemos una sesión de fotos con Orgate y todavía la estamos esperando. Aileen, no te metas con Deren. Es una mujer inteligente. Mejor ve a la locación y espera ahí. No, gracias. Estoy bien aquí. Ay, Aileen. ¿Qué haces, Emre? Tienes que saber que no puedes decirme qué hacer. Y aquí solo estoy esperando. Como quieras, pero debes saber que tu presencia nos causó tensión a todos. Pues que se estresen. Porque causaré más tensión. Hasta luego. Adiós. Escucha, Jan. ¿Dos tazas de té? ¿Dos? ¿Por qué pediste dos? Si quieres, te coloco una tetera aquí y así no tengo que ir y venir. Sería lo mejor para todos. Sanem. Es que no entiendo. ¿Por qué me pediste que traiga dos tazas de té? Vas a tomar de dos en dos, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Estás nervioso? No. Ah, dijiste que me contarías lo que quisieras saber. Ahora parece que te retractas. Sí. No puedo entenderlo. Si te callas un momento, te lo explicaré. Por favor, mira para allá y lo entenderás todo. Justo ahí. ¿Papá? ¿Papá? Sanem. Papá, ¿qué haces aquí? Nada importante, hija. Solo le traje la factura a Jan. ¿La factura? Aquí está, la factura. Bueno, es que hoy le pedí muchos tés a Sanem. Y la pobre está un poco cansada por eso. A partir de ahora tendré más cuidado. Lo siento mucho, Sanem. Te pido una disculpa. No se disculpe, pero gracias. Fue por mi culpa. La verdad es que no debí hablarle de esa forma. Estaba abrumada. Le pido disculpas. Sí, puede ser. Te comprendo. Sanem, ¿cómo se te ocurre hablarle así a tu jefe? ¡Qué vergüenza! Lo siento mucho, Jan. Como sabes, antes trabajaba en la tienda de abarrotes y no está acostumbrada a tener jefe. No,
No, no, aquí no pasa nada. Todos somos iguales. Sanem puede hablarme como quiera. Lo importante es que podamos hablar de las cosas. Ay, ¿y qué voy a decirle? No, no, usted es mi jefe y yo soy su empleada. Mi trabajo es servir el té y llevarme la taza. Ah, y por si fuera poco, también sirvo café. Papá, vámonos. El señor Jan tiene mucho trabajo. Debe estar muy ocupado. Dejémoslo Sanem, solo. Si quieres, puedes irte. Yo estoy bien aquí con mi amigo Niat. ¿Tu amigo? Es que tengo ganas de tomar té. Siéntate, por favor. Muchas gracias. Voy a sentarme contigo. Tienes una oficina gracias. Muy bonita. Bueno, si se les ofrece más té, estaré por aquí. Ah, Leila, ¿quieres que revisemos el presupuesto antes de que lleguen los clientes? Señor Emre, ya lo revisé. Lo repasé punto por punto, pero si quiere lo puede volver a revisar, ahí tiene las copias. Fantástico. Disculpe, ¿hice mal al no dejar entrar a la señorita Aileen? No, tranquila, lo hiciste bien. Y Leila, lamento mucho lo que sucedió ayer. No hace falta, señor Emre. Como le dije, salí a cenar con unos amigos. ¿Qué comiste? ¿Probaste la ensalada de chía? Ah, no, cambiamos de opinión. Y al final fuimos a otro lado a comer. Bien, haré que me perdone, ¿sí? Probarás la ensalada de chía. Se lo agradezco, señor Emre. En serio, no es importante. Ahora seguiré trabajando en el presupuesto. Oye, ¿qué? ¿Cómo que los informes aún no están listos? El señor ya los está esperando. ¡Los necesitamos en la sesión! Sí, pero tenemos que marcharnos. A ver si puedes apresurarte un poco más. Todo está bajo control, menos tú. No sé por qué no te vas. ¡Deren! ¡Deren! ¿Qué pasó? Osman está listo, pero no pudo hablar con el gerente de vestuario. Gulis estuvo revisando el vestuario, pero esas camisas no le quedan bien a Osman. Son muy pequeñas y no le sirven. Sí, de acuerdo, sirven. Yo se lo digo. ¡Deren, amiga! ¡Deren, amiga! Tenemos una urgencia. Uno de los focos no funciona. ¿De dónde sacamos otro? Deren, habrá un ensayo en la ópera esta noche. Hay que adelantar la sesión si queremos hacerla en ese mismo lugar. ¡Todos los problemas tuvieron que pasar hoy! ¡Eso no es posible! ¡Es increíble! ¡No creo que tengamos problemas para una simple sesión fotográfica! ¡Díganme qué hice para merecer esto! Se me acaban de alinear los chakras. Solo tengo que respirar y... ¡Sí! ¡Recuperé la motivación! Ya sé lo que haremos ahora, ¿bien? Sanem, ¿yo? Toma las medidas de Osman, ve a la sala de vestuario y elige toda la ropa que haya de su talla y tráela para acá. ¿JJ? Sí, diga. Llama y alquila un foco nuevo. Yo llamaré a la ópera y solucionaré la crisis y si enfrentamos otra, bueno, la convertiremos en una oportunidad. El universo está de nuestro lado. Todo saldrá bien. ¡A trabajar, todos! Deren. ¿Qué? Hay faltantes en el archivo. Yo me encargaré de esto. Es demasiado para ti. Relájate. No me toques. Deren, ¿qué hago? Mantente alejada de Aileen. ¡Ven conmigo! ¡Muévete! Uf. ¿Hay alguna novedad? No la había visto, Mevkibek. ¡Qué susto! Revisa si dijeron algo de los rollitos. Acaba de llamarme hace 5 minutos y le dije que no había respuesta. Pero tal vez ya dijeron algo. Verifica. Sí, ahora reviso. No, aún no han visto la oferta. Si usted está aquí y el señor Niat está en la agencia, ¿quién está vigilando la tienda? Rami, el chico de la cafetería está vigilando. Somos buenos vecinos y nos ayudamos. Claro. Y si hay que expandir el negocio, hay que organizarse. Mira de nuevo. Oiga, señora, escuche. Cuando alguien comenta algo, el teléfono me notifica. Así que no tengo que estar mirándolo cada segundo. Si hay una respuesta, el teléfono me va a avisar. Te estoy molestando. Entonces ponme la aplicación y yo me haré cargo. Es que no quiero estar molestándote. No, para nada, no me molesta.
La aplicación es para teléfonos inteligentes. ¿Y el mío no es tan inteligente? Funciona a la perfección, está como nuevo y es tan inteligente como el tuyo. No, señora. Su teléfono funciona perfectamente. No me refería a eso, sino a que le falta tecnología para instalarle aplicaciones. ¿Ah, sí? Entonces lo que tengo que hacer es comprarme un teléfono inteligente nuevo. Si queremos ganar más dinero, tenemos que invertir. Bueno, avísame cuando la mujer responda. Claro. Espere un segundo. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Sobre qué? ¿Alguna vez ha sentido celos por Niat? Es decir, ¿qué se siente cuando alguien se pone celoso? ¿Cómo describe ese sentimiento? Es un sentimiento peligroso. Los celos te aniquilan el corazón. Mira, así, 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 así. Te destruyen el cerebro. Y el corazón hace que alguien normal se vuelva loco. ¡Mírame! Yo no soy celosa. ¿Cómo podría estar celosa de mi esposo? Mi marido y yo estamos locamente enamorados. Además, soy una mujer muy guapa y lista. ¿Dónde encontrará a alguien mejor que yo? Los celos son malos. En serio, son muy malos. Sí, ya me quedó claro. Los celos son muy malos. ¿Por qué preguntas? Pues, es que quiero escribir un artículo sobre los celos en mi blog y por eso le pregunto a la gente con más experiencia qué son los celos. Sí, escribe sobre mí. Si hay amor, no debería haber celos. Las mujeres seguras de sí mismas no son celosas. Escríbelo, es cierto. Las que son seguras no son celosas. No está mal. ¿Señorita Leila? Sí, soy yo. Le traigo su ensalada. ¿Mi ensalada? Pues sí. Yo no pedí ninguna ensalada. Me dijeron que le entregara la ensalada a Leila y Dean. Está bien. De acuerdo, muchas gracias. Buen provecho. Gracias. ¿Qué pasa? No recuerdo haber pedido ninguna ensalada. Oye, Leila, ¿tu ensalada ya llegó? Buen provecho. Se lo agradezco, señor Emre. La próxima vez iremos juntos. ¿Por qué estás aquí? Es que hay mucha gente en la oficina por la sesión de fotos, entonces no podía concentrarme y me vine a trabajar acá. Me parece bien. Cómete la ensalada y prepárate para la sesión. Está bien. Muy bien, nos vemos. ¿Sí? Sí. El señor Yazar también estará ahí. Sí, gracias. ¿Tienes hambre? No me la voy a comer. Ay, ensalada de chía. Gracias, tengo mucha hambre. Buen provecho. Hola. Leila, hija. ¿Ya lo resolvieron todo, papá? ¿Quieres que te sirva un té? Gracias, pero acabo de tomarme uno con Jan. ¿Dónde está Sanem? Debe estar corriendo por ahí. Hoy tenemos una sesión de fotos. Ah, está bien. ¿Cómo te sientes? Te veo un poco seria. ¿Hay algún problema, Leila? No, no, estoy bien. Es que tengo que terminar este informe para la reunión, por eso me veo así, pero es por el trabajo. Ah, de acuerdo, hija. Ya sabes que cuentas conmigo para lo que necesites. Gracias, papá. Ah, vigila a tu hermana. Parece que ahora está más rara de lo normal, ¿de acuerdo? No te preocupes, papá. La gente aquí ya está acostumbrada a sus rarezas. Sí. Bueno, entonces me voy y no quiero preocupar a tu madre. Muy bien, papá. Estoy muy orgulloso del trabajo que hacen las dos. Hasta luego. Te veo más tarde. Adiós. Papá. Gracias. De nada, hija. Adiós. Adiós. Sí, la ropa ya está lista. Sí, bueno, la llevaré arriba, pero no llegues tarde, porque si lo hacemos, se nos caerá el cabello. Aquí estás. Hola, Jan. Oye, no huyas. ¿A dónde vas? ¿Pero qué haces aquí? Estoy ansioso por completar este interrogatorio. Después nos iremos por ahí. Dime, ¿siempre eres así de directo? ¿Y tú siempre estás tan confundida? No tengo más preguntas. Todo me queda claro, pero por favor no digas que nos iremos por ahí. Sanem, no tienes escapatoria. No
No podemos seguir huyendo. Tenemos que estar aquí. ¿Aquí? Sí, aquí, Sanem. Por favor, no huyas de mí. Te lo ruego. Pregúntame todo lo que quieras saber. Por favor. Lo que quieras. O no me lo preguntes. Si no quieres, yo te lo contaré todo. JJ olvidó la cámara. Se la llevo. Te esperaré aquí mientras. Sí, perfecto. Saca dos copias. Pero rápido, tengo prisa. Sí, señorita Deren. Deren, querida. Sanem seleccionó el vestuario y yo me ocuparé de la iluminación. Todo el equipo está esperándote en el set de filmación. JJ. Dime. ¿Ves eso? ¿Qué? Aileen está con Ulis. Aprovecha su sueño de querer ser actriz para lavarle el cerebro. Ya lo veo, Deren. Tienes razón, es verdad. No cabe duda. Y dime, ¿qué tal estuve? ¿Te gustó? Estuviste maravillosa. Ya verás que serás una estrella. Sí. Algún día te darán un papel de protagonista y serás famosa. Dime, ¿tomaste clases de actuación? No, pero he leído muchos libros sobre el tema. Tenemos que hacer algo, JJ. No podemos permitir que esta mujer se apodere de la empresa y de sus empleados. Quizá tú seas su próximo objetivo, JJ. ¿Quién, yo? Deren, ¿cómo voy a defenderme? Podría hacerme cualquier cosa. Será capaz de convencerme de lo que quiera en un segundo. ¡Ah! ¿Y entonces qué hago? Yo no quiero trabajar para ella. No permitas que me obligue a trabajar con ella por lo que más quieras. No tengas miedo. Eres mi empleado. No permitiré que nada te pase. Haremos un plan para conseguir que sea ella quien nos tenga miedo a nosotros. Lo haremos entre tú y yo. Sí, perfecto. Pensemos en un plan, porque no trabajaré para ella. Aunque no hay que tenerle miedo a Aileen para nada. Así es. Oye, querida, ¿ya nos vamos? Sí, por supuesto, señorita Aileen. No te separes de mi lado. Acompáñame, ¿sí? ¿JJ, haces ejercicio? ¿Por qué preguntas? Tienes unos hombros impresionantes. Muchas gracias. ¡Deren! 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 Señora Mevkibé, ¿cómo está? Hola. Toma una mandarina. Ah, malas noticias. Parece que al final no conseguimos el trabajo. ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Dónde encontrarán mejor comida que ya la mía? No sé, pero mire. Encontraron a alguien que lo hace por menos dinero. ¡Ay! ¿No puede hacerse por esa cantidad? Pero esta gente aún no me conoce. Voy a conseguir hacerlo al precio que sea. No saben con quién se meten. ¿No le parece un precio muy bajo, señora? Primero tienes que bajar los precios para que la tienda tenga clientes. Luego los subes. Ah, entiendo, pero esto no es una tienda, es una aplicación de teléfono. Ay, no paras de hablar. Eres muy lista. Sanem debió ser más cuidadoso. Ya se lo dije, Sanem. ¿Cómo puedes? Lo que pasa es que no surge. No, no me sirve de nada. Ya le dije que pagaremos el doble. Me colgó. Ah, pero qué desastre. Si Jan se entera, nos matará. Era su cámara preferida y solo existe un chico en Estambul que es capaz de repararla, pero estará disponible hasta dentro de 2 semanas. ¿Te das cuenta de la situación, Sanem? Sí, no sabes cómo lo... ¡Ay, otra vez! ¿Cómo no la toques, es posible? Déjala ahí, déjala ahí. La remataste. Lo siento mucho, de verdad. Tendremos que cancelar la sesión. El cliente no aceptará que vayamos sin cámara. Tendremos que llamarlo y cancelar todo. Lo único que me importa es que la cámara del señor Jan está destrozada. Ya sabemos lo importante que es para él. La sesión ya no me importa. Increíble. ¿Qué pasa aquí? ¿Jan?
Te diré algo. Díselo. ¿Sanem? Señor Jan. ¿Por qué lloras? Mire, señor Jan, yo... Yo... iba corriendo y... corría con la cámara en la mano. Y entonces se me cayó al suelo. Su cámara está rota. ¿Rota? Lo siento mucho. A ver. No me les escondas. Es tu culpa. La batería. La cámara. Está rota. Y esta cosa pequeñita. El lente. Ni siquiera sabes qué es. La tapa. La tapa. Ay, ya. Deren. Sí. Reúne al equipo y vayan todos al set. Así será. La repararé y te la llevo. ¿Qué? ¿Cómo dices? ¿La puedes reparar? Pensé que solo había un chico en la ciudad que podría repararla. ¿Lo puedes hacer? ¿En serio? Sí, la puedo arreglar, Deren. Reúne al equipo y vayan al set. De acuerdo. Sanem. Señor Jan. Te quiero en mi oficina. Por favor. Te vamos a extrañar, Sanem. Para ti es el final. Ni siquiera yo puedo salvarte, ve. Muchas gracias por todo, Deren. ¡Vamos! Necesito que todo el equipo venga conmigo. El resto a trabajar. ¡Y no quiero más crisis! ¡Ya hemos tenido suficiente hoy! ¿Qué? ¿Lo viste? ¿Viste qué tranquila va a ser despedida? Recorre ese pasillo por última vez. Estamos siendo testigos de algo que todos podemos sufrir. Él va a despedirla y prefirió hacerlo en su despacho. Aunque lo pudo haber hecho aquí. La cámara quedó hecha pedazos. Hice lo mejor que pude para esconderla, pero al fin no pude ocultarla. Deki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın.